Pongámoslo de esta manera. Una vez que un plan se haya establecido en su visión, sus objetivos, sus líneas de trabajo, si ustedes quieren, de largo plazo, la manera de operativizarlo es de mediano y corto plazo. De mediano, en el sentido de que las autoridades que están ahorita detrás de estos planes, pues tienen un periodo definido y seguramente las cosas van a cambiar en el futuro en cuanto al mediano plazo, y de corto porque se trabaja en los países, la mayoría de países trabaja, como el nuestro, se trabaja por sectores primero y segundo por el POA, que es por definición anual. De tal manera que cuando comienza a funcionar, pues no hay manera de saber cómo vamos, porque vamos hacia una cosa muy grande, de 30 años, de 20 años, que es la visión, hacia objetivos muy amplios, donde cualquier cosa que se haga hoy y en los siguientes meses, pues empata. Empata porque estas cosas son como un chicle, puede estirarse mucho, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, si queremos que haya mejor ingreso, como está en el objetivo 3, bueno, pues entonces, en la medida que importemos maquinaria, vamos a ganar ingreso, porque la maquinaria tiene una productividad alta, etcétera, etcétera. Y por tanto, desde ese punto de vista, es cierto lo que estamos diciendo, uno y dos podemos justificarlo. La importación de esta maquinaria está generando menor uso de la mano de obra, y que la mano de obra que tenemos es no calificada, y que por tanto sacarla de las cosas básicas de la agricultura, pues se van a quedar sin trabajo. De eso vamos a dar cuenta una vez que esté funcionando por varios años la maquinaria, y claro, la gente esté sentada en el andén y la maquinaria funcionando, y nos damos cuenta que teníamos un problema por querer hacer un bien. Yo está lleno de eso, de lo que llaman los gringos trade-offs, en ese sentido, de que una cosa significa dejar de ser otra, y que una cosa tiene un valor y otra tiene otro, etc. Por tanto, nosotros necesitamos desarrollar un mecanismo o mecanismos que nos permitan tener una idea de, primero, para dónde vamos, y segundo, si lo estamos haciendo bien, y tercero, si los impactos y las externalidades mayores que podemos detectar efectivamente están sucediendo, y están sucediendo positiva o negativamente. Una manera de hacer esto, por algún modo de ver, bastante eficiente, y casi que no hay muchas más, es a través de un buen sistema de monitoreo y evaluación que sea capaz de diseñar indicadores que en medidas periódicas de 6 meses, de 3, de acuerdo a cómo sea el indicador y de acuerdo a los recursos que haya, podamos ir midiéndolos e ir interpretándolos e ir viendo si efectivamente estamos moviéndonos en la dirección correcta y esperada, y si nos estamos moviendo con la velocidad correcta y esperada, y si los efectos de primer y segundo orden que van a tener todas las cosas que sucedan son más positivos que negativos. Esta es una tarea más de los técnicos, sin duda, porque hay reglas para seguir, para evaluar, porque hay reglas para hacer escalas, porque hay reglas para poder buscar índices, etcétera, que no son de dominio general de los actores del territorio, pero que sí necesariamente tienen que ser validados con ellos, y sí tienen que ser presentados simplemente para que ellos puedan entenderlos, y sí tienen que aceptar los que están en los espacios de permanencia, en la gobernanza y en las actividades de planificación permanente que se creen, la corresponsabilidad de seguirlos, analizarlos y de sentarse a repensar lo que está pasando cuando los indicadores digan que no vamos por el camino que debemos ir. Por tanto, es aconsejable que a un grupo de ustedes, que son los que van a tener responsabilidad técnica en estos diseños, tenga una capacitación específica para esto. Seguramente muchos de ustedes lo tendrán, pero si no son suficientes quienes lo tienen, vale la pena pensar en el desarrollo de capacidades que pueda ayudarles a hacer esto, o pensar en que quizás necesitan algún insumo técnico de alguien experimentado en esto
que pueda les facilite a ustedes mismos cómo hacer los planes y cómo presentarlos y cómo hacerlos sobre todo sencillos y factibles de ser aplicados en el campo, por la gente del campo y con un costo relativamente pequeño. Hay mucho sobre esto, muchísimo. Hay sociedades en el mundo, en los países, sobre seguimiento y evaluación. No se trata entonces ni de hacer un tratado ni de una especialización en el tema, pero sí de asegurarse que tenemos los mecanismos de seguir, de evaluar y sobre todo de repensar, de tomar los resultados y ver qué tenemos que ir cambiando, afinando o sencillamente dejar de ser y pensar en otra cosa, porque los resultados que estamos teniendo no son satisfactorios para alcanzar las metas y para cumplir con la misión de largo plazo.